Bueno, amigos, aquí estamos. Mónica, ¿dónde? ¿Puedo pasar? Ay, anda, mira todo lo que da, señorita. Papá, quítate para acá, por favor. El miedo no anda en burro, dicen. Vete para allá, no te vas a salir. No me hables así, Mónica. Ah, le andas hablando a Champion. No, al Brandy. No, al Brandy. A ver, no me quieres dejar entrar. Pero crees en el perro porque... Ya, mira, wow. Ya está tranquilo ya. El miedo no anda en burro. Miren qué bonito tiene, amigos. Miren, Nice. Muy bien, muy bien. ¿Ves qué le cuesta a la Mónica? Pues, ve nomás. Mira nomás qué bonito tiene. Muy bien, Mónica. Mónica, ¿esto para quién lo usas? Para No lo vas a ganar tú, ¿eh? Sí. ¿Y el Terry? Oye, hay una... Te mandé un... Ahorita te cuento. Ajá, bueno. Mira, muy bien todo. ¿El baño lo tienes bien, dije, igual? Bueno. Ok. A ver, gusto. Me da gusto, Moniquita. ¿Ves qué te cuesta, mira? No me veas con esos ojos de... ¡Devórame otra vez! ¡Devórame! ¿Por qué en esta canción me cae tan gorda, Mónica? ¡Ay, gracias, Mónica, por tener a mis hijos ahí, mira! ¡Ah, Moniquita! Pues la cabecera estaba para allá, pero la movimos. ¡Ah, tú la moviste! ¡Bendito Dios, Mónica! Sí, cierto, te la habían puesto así. Pero mira, te voy a dar un consejo. Está bien, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ese espacio le llaman espacio muerto. Quiere decir que no hay nada que hacer, no hay nada que poner ahí. Pero es tu casita, es tu camita, haz lo que tú quieras. No hay ningún problema, ¿ok? Ahí está, mira, ¿ves? Qué bueno. Tienes todo, mira. Mira, se te respetó todas tus cosas, mira. Todas. ¿Qué era? Toda. Ah, ¿me entiendes? ¿La metaste? Toda, muy bien. Una cucachara. Ya. Una cucachara, ¿verdad, Moniquita? ¿Calor? ¿Es calor así? Muy bien, Mónica, andas bien alivianada. ¿Qué te cuesta, chamaca? ¿Qué te cuesta? Bueno, amigos, miren qué bonito dejó la Mónica. Así me gusta. ¿Y si sí piensas tener los animalitos adentro? ¿Sí? Pues es que, estoy bañando para limpiar el patio, pues. Ah, ¿vas a limpiar el patio? Él me dice, tengo toda la ropa lista para que me lleves a lavar. Sí, verás, lavar. Para eso le pusimos un lavadero. ¿Para eso le pusimos un lavadero? Ya, batalla porque quiero. Yo quiero llevar las cobijas y a la lavandería. Ah, las cobijas, pues sí, las cobijas. O sea, las cobijas y la ropa no le hace que la tenga aquí. Ah, ok, ahí sí. Y luego me dice, ¿por qué? ¿Qué crees, mijo? Se acerca una tormenta. ¡Cara! No, en el radio dijeron que iba a estar. Iba ¿qué? A llover. ¿Cuál llover, hombre? ¿Qué dijeron? ¿Sí? Están cabuleando. Sí, la Moniquita. Ok, amigos, pues nos vemos al ratito. Cuídense mucho. Aquí la Moniquita ya se está alivianando. Ya se puso las pilas. Dijo, hoy voy a cambiar. Arreglaré mi cuartito. El baño también. Lo voy a acomodar. Ni una tormenta está pronosticada para esta semana. Se me queda viendo como diciendo, hijo de tu Pink Floyd. Le anda tirando el dinero para ir a